una palabra. ¿Quién habla aquí? Sí. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Cuando yo tengo que referirme al movimiento del 15 de mayo, antes de hacerlo me siento siempre en la obligación de asumir tres cautelas. La primera me obliga a subrayar que yo no represento a nadie. Lo que vais a escuchar es una versión personal del movimiento del 15 de mayo que podéis compartir o de la que podéis naturalmente disentir. La segunda me obliga en paralelo a señalar que yo no pretendo disponer de un conocimiento profundo sobre muchas de las materias extremadamente complejas que rodean al movimiento. Pongo un ejemplo. Si alguien dice que una de las claves de análisis que hay que invocar para dar cuenta de una parte del movimiento es un activo proceso de desclasamiento de muchos de los integrantes de las clases medias tradicionales, lo asumiré de buen grado, en el buen entendido de que ese proceso es tan complicado que mis capacidades para analizarlo en toda su profundidad son muy limitadas. Tercera y última precisión. Mi conocimiento empírico de la realidad del movimiento se circunscribe a lo que ha ocurrido en la ciudad de Madrid, con algunas excursiones a las realidades gallega y catalana del 15M y con conversaciones informales, bien es verdad, con un sinfín de activistas que han desarrollado su trabajo en otros muchos lugares. Pero sabéis que el 15M es un movimiento extremadamente plural, que llegado el caso presenta perfiles muy diferentes según los escenarios. Yo no pretendo conocer en detalle esa realidad tan extremadamente dispar. Bueno, hechas estas observaciones preliminares, entro ahora sí en materia. Primera apreciación que quiero formular. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, hace poco más de un año, tuvo un éxito inusitado, un movimiento que, al menos en una primera lectura, no era muy diferente de otras realidades que habíamos tenido la oportunidad de conocer en los meses anteriores al 15 de mayo de 2011. Creo que la única respuesta razonable a esta pregunta sugiere que en la primavera del año pasado se reunieron de manera casi mágica varios elementos que, combinados, perfilaron un escenario distinto de lo que habíamos conocido hasta entonces. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, el talento organizativo, la capacidad de trabajo, el uso inteligente de las posibilidades que ofrecen las redes sociales y determinadas decisiones tácticas asumidas por las personas que organizaron las manifestaciones del 15 de mayo de 2011. En este caso, me interesa subrayar el perfil de una de esas decisiones tácticas, la de alentar un movimiento en el que las siglas sobraban. En ese movimiento había, como no, militantes de partidos, de sindicatos y de movimientos sociales. Pero parece que todas entendimos que no era el momento de blandir las siglas diferenciadoras, sino de buscar, por encima de todo, un espacio común. Segundo, como no, el escenario de crisis general en el que estamos. Un escenario de crisis materializado en el hecho de que nuestros gobernantes están mucho más preocupados en sanear las cuentas de inmorales instituciones financieras que en atender a la satisfacción de los derechos económicos, sociales, laborales y sindicales de los ciudadanos de a pie. Un escenario lastrado, si así lo queréis, por una inmoral estatalización de la deuda privada y por una negativa franca a distinguir la deuda legítima de aquella que no lo es. Tercero de los datos, las manifestaciones precisas de la crisis en un espacio concreto, las universidades. El despliegue del Plan de Bolonia aspiraba fundamentalmente a privatizar y mercantilizar todas las relaciones. Pero al final su consecuencia mayor fue una extensión formidable del caos en las universidades. A duras penas podía ser casualidad que muchos de esos jóvenes que estaban en las acampadas iniciales fuesen universitarios o gentes que habían dejado la universidad bien poco antes. Menciono un cuarto elemento que remite a otra de las decisiones tácticas asumidas por las personas que organizaron las manifestaciones del 15 de mayo. La elección precisa de esa fecha. En el Ecuador, no lo olvidéis, de una campaña electoral singularmente triste y sombría.
El 15M irrumpió en esa campaña como un relámpago, que obligó a recolocar a los dirigentes políticos y rescató muchas de las discusiones que se nos prohibía mantener. Un quinto elemento importante fue el eco simbólico de la revuelta árabe. Nuestros medios de comunicación retrataron la revuelta árabe como la demostración de que era posible que la gente saliese a la calle y acabase por derribar dictaduras en apariencia sólidamente asentadas. Era difícil que esa imagen no ejerciese influencia sobre nosotras. Yo mismo recuerdo que a principios de abril del año pasado, cuando participé en la presentación de los dos últimos libros, los libros póstumos de Ramón Fernández Durán en Madrid, me pregunté, debo que confesar que de manera absolutamente retórica, ¿dónde iba a estar en la capital la Plaza Tahrir? Tuvimos la respuesta 40 días después. Incorporo la mención de un sexto elemento importante, no importante, importantísimo. El trabajo de años, si así lo queremos, de decenios, desarrollado por los movimientos sociales críticos. Sostendré que el movimiento del 15 de mayo es literalmente inexplicable sin ese trabajo, en el buen entendido de que ese trabajo por sí solo no explica en toda su integridad la complejidad del 15M. Agrego la mención de un séptimo y último factor: el propio éxito inicial, inesperado, de las manifestaciones y acampadas hizo, sin duda, como una bola que va corriendo, que muchas gentes acabasen por sumarse al 15M. Me vais a permitir que en este caso, y a efectos de llamaros la atención sobre algo que estaba cambiando, me remita a mi experiencia personal de la manifestación madrileña del 15 de mayo del año pasado. Recuerdo fundamentalmente dos cosas. Una es que en un momento determinado se me acercó una amiga y me dijo escuetamente: Carlos, no conozco a nadie. Yo creo que era un retrato cabal de algo que dibujaba una diferencia fundamental con respecto al pasado. Por primera vez en mucho tiempo no estábamos los mismos de siempre en las manifestaciones de siempre. Lo segundo que recuerdo es que me habían pedido que dirigiese unas palabras en la Puerta del Sol al final de la manifestación. Y yo debo confesaros que la lectura inicial del manifiesto de convocatoria me había dejado bastante insatisfecho. Era un manifiesto más bien vaporoso, poco comprometido. Cuando llegué a la Plaza de las Cibeles y escuché las consignas que salían del camión que encabezaba la manifestación, pensé que quienes las lanzaban estaban asumiendo un riesgo. No dejaban pie con bola. La Casa Real, los dos grandes partidos, los sindicatos mayoritarios, el Fondo Monetario Internacional. Las críticas eran extremadamente severas, hasta el punto de que en algún momento se me pasó por la cabeza la idea de que muchas personas que podían haber acudido a esa manifestación atraídas por ese vaporoso manifiesto inicial podían sentirse incómodas. No me consta que nadie se marchase. Al principio, mi duda con respecto a lo que yo pensaba decir en la Puerta del Sol era si iba a resultar demasiado radical para lo que esperaban muchos de los asistentes. Al final, mi duda era más bien la contraria, si iba a resultar en exceso moderado. Debo confesaros que el problema quedó prosaicamente resuelto. No se oía absolutamente nada, con lo cual daba exactamente lo mismo lo que yo dijera en la Puerta del Sol. Segunda observación que quiero haceros. He sostenido muchas veces que en origen, en el movimiento del 15 de mayo hubo dos almas distintas. Permitidme que justifique aquí qué significa esto de en origen. Es verdad que la expansión posterior del movimiento, en la forma de asambleas de barrios o de pueblos, ha dibujado una realidad más compleja. Aún así, creo que tiene sentido reflexionar sobre la condición primitiva del movimiento que explica muchas cosas. ¿Cuáles son esas dos almas? La primera de las almas la configuran los activistas de los movimientos sociales críticos. En el caso de Madrid, por ceñirme a ese ejemplo, estoy pensando en las gentes que llevan muchos años trabajando en los centros sociales ocupados, en los centros sociales autogestionados, en los movimientos sociales que no se han integrado en el sistema en el ámbito del pacifismo, del ecologismo, del feminismo, en el sindicalismo resistente de condición fundamentalmente anarcosindicalista entre nosotros.
Si tengo que emplear un término para retratar a estas gentes, el que me viene a los labios es libertarias. Ojo que no le estoy atribuyendo una aguda condición ideológica. Podría haber echado mano del adjetivo anarquistas, pero me gusta poco en este escenario. Hablo de gentes que, sea cual sea su condición ideológica, defienden de manera rotunda la asamblea de base, la democracia directa y la autogestión. La segunda de las almas la configuraron lo que probablemente, de la mano de un término poco afortunado, hemos dado en llamar los jóvenes indignados. Hablo de jóvenes que en muchos casos se movilizaron por vez primera en su vida en la primavera del año pasado, que en muchos casos no han podido palpar otro horizonte mental que el vinculado con la crisis y que en algunos casos transmiten un discurso meritocrático. ¿Qué quiero decir con esto de lo meritocrático? Habréis escuchado con alguna frecuencia un tipo de descripción de la vida que viene a decir: yo que he estudiado dos carreras y un máster en los Estados Unidos, sin embargo me veo condenado a trabajar como camarero ganando 400 euros miserables. No estoy negando que esto sea un problema. Me interesa subrayar ahora que esta perspectiva es bastante diferente de la que abrazan mayoritariamente las activistas de los movimientos sociales críticos. ¿Cómo se ha producido, desde mi punto de vista, la relación entre esas dos almas iniciales del movimiento? Creo yo que, aunque los problemas no han faltado, esas dos almas se han vivificado mutuamente de manera más que razonable. Y la una ha aprendido de la otra. Acabo de subrayar que los problemas no han faltado. Si tengo que retratar simbólicamente esos problemas, recordaré algo que ocurrió en la acampada de Sol en la primera semana, en mayo. Probablemente recordaréis que en un momento determinado se desplegó una pancarta que rezaba: la revolución será feminista o no será. Una parte de los integrantes de la acampada, de manera un tanto sorprendente, decidió retirar esa pancarta. Es verdad que en la mañana siguiente la Asamblea Soberana repudió la retirada de esa pancarta, pero estamos obligados a preguntarnos por el proceso mental que conducía a determinadas personas a decidir que disponían de un derecho a retirar una pancarta como esa. Permitidme que ironice. Creo que en este caso el problema no era el sustantivo revolución, sino el adjetivo feminista, que a los ojos de estas personas incorporaba un discurso separador, divisor, disgregador. Subrayo de nuevo que difícilmente era esta la perspectiva de las gentes vinculadas con lo que he llamado, de manera un poco genérica, movimientos sociales críticos. Aunque a mi entender, y ahora volveré sobre el argumento, las relaciones de esas dos almas han sido razonablemente fluidas, y repito la cláusula, se han vivificado mutuamente, sospecho que en la trastienda perviven dos perspectivas diferentes. Hay una parte del movimiento del 15 de mayo que considera que la tarea fundamental de este último consiste en hilvanar propuestas en la confianza de que serán atendidas por nuestros gobernantes. Y hay otra parte del movimiento que considera, en cambio, que el cometido fundamental del movimiento consiste en crear espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Sospecho que la primera de las posiciones mantiene una relación más fluida con lo que he llamado jóvenes indignados, en tanto en cuanto la segunda bebe más bien del acervo propio de lo que he llamado movimientos sociales críticos. Tercera apreciación que quiero haceros. No existe un programa del 15M. Y creo yo que en el estadio actual casi es preferible que no exista. La voluntad de perfilar un programa sólidamente establecido probablemente no acarrearía otra cosa que problemas, discusiones, divisiones y marginaciones. Aunque no existe un programa, me parece que a efectos pedagógicos tiene sentido identificar lo que voy a llamar tres posiciones programáticas diferentes. La primera la mantienen personas que consideran legítimamente que el 15M, ante todo, debe proponer alternativas en el ámbito político. Y en ese sentido se reclama una reforma de la ley electoral, se sugiere que hay que darle alas al principio de división de poderes,
se apunta que hay que establecer medidas que castiguen de manera mucho más severa la corrupción. En un segundo estadio programático estarían gentes que a todas las demandas anteriores agregarían otras de cariz económico y social. Y plantearían entonces, por ejemplo, la necesidad de rechazar el pensionazo que infelizmente acataron los sindicatos mayoritarios a principios del año pasado, que rechazan, como no, la reforma laboral en curso de aplicación, o que reivindican, y es un ejemplo entre muchísimos, la instauración de una tasa que grave las transacciones de cariz estrictamente especulativo. La tercera y última posición programática plantea una contestación frontal del capitalismo y en muchas de sus dimensiones bebe de contenidos ideológicos que proceden del pacifismo, del ecologismo y del feminismo radicales. Aunque lo que digo a continuación es una sobresimplificación, me parece que de nuevo la distinción inicial entre dos almas sirve para perfilar este panorama programático. Muchos de los jóvenes indignados inicialmente estaban en el primero de los estadios. En tanto, por lógica, la mayoría de los activistas, de las activistas, de los movimientos sociales críticos, estaban en el tercero. Es importante, a mi entender, muy importante, lo que agrego a continuación. En el transcurso del último año, muchos de esos jóvenes indignados, que inicialmente defendían un proyecto ciudadanista, creo yo que han ido transitando de manera espontánea y afortunada hacia una propuesta orgullosamente anticapitalista. ¿Qué significa en este contexto lo del ciudadanismo? Es una apuesta que se limita a contestar determinados elementos precisos del sistema que padecemos y que, por lógica, plantea movimientos que tienen un horizonte temporal limitado. Es más sencillo explicar, naturalmente, qué significa eso del anticapitalismo. Nos topamos ahora ante una contestación frontal del sistema que, por lógica también, tiene que materializarse en movimientos que muestran una franca vocación de pervivir, de permanecer en el tiempo. Lo digo de otra manera. Creo que muchos de esos jóvenes indignados han transitado desde la contestación de la epidermis del sistema hacia la contestación del núcleo del sistema. La epidermis es, por proponer un ejemplo, la corrupción. La corrupción es un problema muy grave y muy vistoso. Imaginemos, ya sé que es mucho imaginar, que acabamos con la corrupción. La mayoría de las reglas del sistema que padecemos seguirían estando ahí. La lógica del trabajo asalariado, de la mercancía, seguirían estando ahí. Otro ejemplo de epidermis es la precariedad, una realidad que marca poderosamente la vida cotidiana de muchas gentes. No nos engañemos de nuevo. Supongamos que acabamos con la precariedad. La mayoría de las reglas del sistema seguirían estando por detrás. En los últimos días ha aparecido en Madrid un librito, he traído, por cierto, varias copias, que pretende rescatar esta dimensión del tránsito del ciudadanismo al capitalismo, fortaleciendo argumentalmente al movimiento del 15 de mayo. Luego, si os lo parece, me lo recordáis. Cuarta observación que quiero haceros. ¿Por qué el movimiento del 15 de mayo se ha convertido en un objeto genuino de debate público? ¿Por qué ha suscitado tantas polémicas? Creo yo que es relativamente sencillo responder a estas preguntas. Me limitaré a rescatar al respecto algunos datos estadísticos. Las encuestas de opinión realizadas en España antes del verano del año pasado concluían que entre un 60 y un 70% de los ciudadanos declaraban simpatizar con el movimiento del 15 de mayo. Es verdad que después del verano de 2011, el grado de apoyo bajó un poco, para emplazarse entre el 50 y el 60%. Pero los estudios más recientes sugieren que el movimiento ha recuperado peso y simpatías entre la población, de tal manera que el apoyo ha vuelto a situarse entre un 60 y un 70%. Curioso fenómeno este, por cierto. Si la lógica argumental del sistema, transmitida a través de sus medios de comunicación, subraya que el 15M infelizmente se ha radicalizado, el hecho de que conserve niveles de simpatía popular muy altos, yo creo que es una muy buena noticia.
10 millones de personas confiesan haber participado en alguna iniciativa del movimiento del 15 de mayo. Se dice pronto, 10 millones de personas. Me permito rescatar un dato estadístico más, que admitiré que en este caso es polémico, de análisis complicado. Hace unos meses el diario El País publicó el resultado de una encuesta que concluía que el 54% de los votantes del propio Partido Popular admitían de buen grado que era preciso que existiese un movimiento como el del 15 de mayo. El dato es interesante, porque nos emplaza, sospecho yo, ante la certificación de cuál es la hondura de la conciencia de la crisis. Incluso los enemigos del movimiento parece que se han percatado de que las cosas están alcanzando tal nivel de abuso que es preciso que exista algún tipo de respuesta en la calle. Esto que acabo de deciros me emplaza, por cierto, ante lo que entiendo que son mis contradicciones. Alguien dirá que yo defiendo una versión radical del movimiento del 15 de mayo. Pero al mismo tiempo creo que es conveniente que no tiremos la toalla en lo que respecta a atraer hacia el movimiento a muchas gentes que en una primera lectura estarían muy lejos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se ha señalado que ya con el movimiento del 15 de mayo en las calles se celebraron en noviembre del año pasado, como sabéis, unas elecciones generales y el 75 o el 80% de los votos fueron a los dos grandes partidos. Bueno, yo estoy seguro de que en la mayoría de las casas de los votantes del Partido Popular y del Partido Socialista se escuchan las mismas diatribas contra los políticos y su miseria que las que se escuchan en casas de los demás. Y esto significa que muchas gentes votan a esos partidos por mera inercia histórica, por efecto de vaivén, pero que hay algún cimiento de pensamiento crítico que sería conveniente estudiar, analizar a efectos de obtener ganancias en ese terreno. El hecho de que el 15M se haya convertido en un objeto de discusión pública se convierte por sí solo en una explicación razonable de los acosos que el movimiento ha padecido. Si tengo que describirlos de manera pedagógica, identificaré tres. El primero de ellos ha llegado de la mano, de la trinchera, de los tertulianos de la derecha ultramontana. Quiero recordaros que el 17 de mayo del año pasado, César Vidal, desde su púlpito en Libertad Digital, afirmó que el cotarro de Sol lo dirigían etarras especializados en guerrilla urbana. Bueno, ante semejante capacidad de disección de la realidad, uno debe sentir un poco de piedad por estas gentes. Andan tan absolutamente fuera del mundo de que no se enteran de lo que está ocurriendo. Me viene a la memoria que hace unos meses alguien me contó que una de las tertulianas estrella de la COPE, una persona de argumentos siempre montaraces, situados en la derecha más extrema, sorprendentemente había asumido una actitud muy cautelosa en relación con el movimiento del 15 de mayo. Una actitud caracterizada por un respeto elemental. ¿Sabéis cuál era la explicación? Tenía dos hijas en la acampada de Sol. Algo que me parece que es muy rico a efectos de explicar de nuevo el cambio que se ha producido en determinados estamentos. Digámoslo así. Tienen el enemigo dentro de su casa. No quiero frivolizar esto. Durante mucho tiempo yo pedí que las tertulias políticas de televisiones y de radios fueran emitidas, codificadas, para no dañar los castos oídos de nuestros hijos. Pero debo confesar que de un tiempo a esta parte he llegado a la conclusión de que es mucho mejor emitirlas. Son claramente preferibles a los mejores programas de humor de las radios y de las televisiones. El segundo de los acosos es mucho más importante, porque es mucho más delicado y eficiente. Llega de los medios de comunicación que voy a describir con retintín como progresistas. Los diarios del País y Público, hasta que desapareció, la cadena SER, la Sexta, durante un tiempo, los dos canales de la televisión pública. El criterio fundamental abrazado, entiendo yo, por los analistas orgánicos de esos medios de comunicación en relación con el 15M ha consistido en dibujar este último como un movimiento de alegres jóvenes que se quejarían, lógicamente, por el escenario en el que estamos viviendo y que no pedirían otra cosa que un poco de atención, que se les hiciese un poco de caso. Creo
que el código que abrazan estos analistas que invoco ahora se ha encaminado conscientemente a rebajar la radicalidad de muchas de las demandas que surgen del movimiento del 15 de mayo. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. En noviembre del año pasado, contemplando un informativo de Televisión Española, observé atónito cómo el periodista que cubría una manifestación del 15M en Madrid concluyó su intervención afirmando que los participantes habían coreado las habituales consignas a favor de la reforma de la ley electoral. Yo no he escuchado en ninguna manifestación del 15M consignas a favor de la reforma de la ley electoral, tal vez porque no rima bien, pero en cualquier caso no las he escuchado. Este buen hombre estaba inventando, estaba transmitiendo a través de ese mensaje su percepción singularizada de lo que era el 15M, una percepción que ignoraba, lo repito, la radicalidad afortunada de muchas de las demandas que surgen del movimiento. Una de las consignas habituales, que habréis escuchado y coreado, es esa que dice: se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. Parece que esto no formaba parte del universo mental del periodista que cubría la manifestación correspondiente. El tercer y último de los acosos se ha vinculado con el empleo interesado, bien conocido desde mucho tiempo atrás, de una palabra fetiche: violencia. La única violencia que hemos conocido al calor del movimiento del 15 de mayo es la padecida por el 15M. Unas veces a través de la acción de policías que han actuado al descubierto y otras a través de infiltraciones policiales. Os recuerdo aquellas impactantes imágenes de aquellos supuestos manifestantes antisistema en los alrededores del Parlamento catalán en el mes de junio del año pasado. El debate correspondiente no es nuevo. Es en realidad el mismo que se ha registrado al calor de las manifestaciones antiglobalización en los 10 últimos años. Nuestros medios de comunicación están muy preocupados por el apedreamiento de un escaparate del Corte Inglés, pero se desentienden sistemáticamente de la violencia cotidiana de los sistemas que padecemos, de la violencia de tantos empresarios sobre sus trabajadores, de muchos varones sobre sus mujeres, de la policía sobre los sin papeles, la violencia que todos y todas ejercemos sobre el medio natural, la violencia, como no, y en fin, que se manifiesta a través de genuinas guerras de rapiña encaminadas a absorber los recursos que se hallan provisionalmente en manos de países pobres. Quinta observación que quiero haceros. Sabéis que en la mayoría de los lugares, en el mes de junio del año pasado, se decidió desmantelar las acampadas. Creo que era una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque existía un riesgo grave de que las acampadas se pudriesen y se llevasen el movimiento como un todo. Esa decisión inicial se vio acompañada por una segunda, a mi entender, de nuevo afortunada: la de redesplegar el movimiento en la forma de asambleas de barrio y de pueblo. Creo que esa decisión segunda fue afortunada. ¿Por qué? Porque reducía sensiblemente el riesgo de burocratización interna y zanjaba también muchas de las perspectivas de absorción eventual del 15M por agentes externos. Si yo tuviera que realizar un balance de lo ocurrido con el movimiento desde entonces y hasta hoy, ¿cuáles serían los 7 elementos de ese balance? Primero de ellos, la represión ejercida sobre el movimiento del 15 de mayo ha tenido el efecto paradójico de darle alas. En el pasado, lo común fue que la represión ejercida sobre los movimientos sociales críticos se tradujese en miedo y en retirada. No ha ocurrido esto con el 15M. Muchas veces me he preguntado si el 15M existiría si en la madrugada del día 16 de mayo del año pasado la Policía Nacional no se hubiese inclinado por desmantelar la muy precaria acampada inicial de la Puerta del Sol. Si existiría en caso de que unos días después la Junta Electoral Central, lo recordaréis, no hubiese decidido prohibir manifestaciones, concentraciones y acampadas el día de la jornada de reflexión y el propio día de las elecciones de mayo del año 2011. Si existiría en caso de que la Policía Autonómica Catalana no hubiese intentado desalojar violentamente la acampada de la Plaza de Cataluña de Barcelona, o si la Policía Nacional no hubiese asumido una conducta similar en Madrid a principios de agosto.
En estos días, como sabéis, nos encontramos ante una nueva manifestación de esto que tengo entre manos. Es difícil analizar lo que está ocurriendo, pero mi impresión general es que la histérica represión que el Ministerio del Interior está empeñado en asestar contra la convocatoria del 25 de septiembre está teniendo de nuevo el efecto saludabilísimo de hacer que muchas gentes que no tenían muy claro el perfil de esa convocatoria hayan decidido cerrar filas. El mes de mayo pasado, con motivo del primer aniversario del 15M, tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que realizaban en un canal de televisión en Madrid, bueno, en Facha Madrid, a la delegada del gobierno en Madrid, la señora Cifuentes, que me imagino identificáis físicamente. Y en un momento determinado enunció una queja que a mí me llenó de orgullo. Dijo: llevo varias semanas buscando un interlocutor en el movimiento del 15 de mayo y no aparece nadie. Creo que por fin lo habíamos conseguido. Nuestros gobernantes andan desesperados por encontrar a alguien con el que pactar el recorrido de una manifestación. Y el movimiento simplemente hace oídos sordos, como diciendo: no tenemos nada que negociar con usted. No olvidéis que la manifestación del día 25 no tiene autorización. Y esta es la lógica de siempre del movimiento del 15 de mayo. No tenemos que pedir autorización para manifestarnos. Y me temo que el movimiento es modélico no solo por esto, sino porque no hay mayores quejas en lo que respecta a su conducta cívica, pese a que, vamos a decirlo así con rotundidad, no reconoce la autoridad de sus gobernantes. Segundo de los datos. Recordaréis que antes dije que muchos de los jóvenes que estaban en las acampadas primitivas eran universitarios o gentes que habían dejado la universidad bien poco antes. Ahora debo subrayar, en un sentido más bien contrario, que hablando en propiedad, las universidades no se movilizaron en la primavera de 2011. ¿Por qué? Por una razón muy prosaica. Era el peor momento del año, la etapa central de los exámenes. La movilización de las universidades llegó en el otoño posterior. En mi universidad, la Autónoma de Madrid, se convocó una asamblea constituyente del movimiento a finales de septiembre. Había unas 300 personas. Y desde entonces y hasta hoy, esa asamblea, esa organización del movimiento del 15 de mayo, yo creo que ha desempeñado un papel muy honroso. No solo en lo que respecta al despliegue de una lucha para hacer frente a los recortes y a las agresiones en las universidades, sino también en lo que se refiere a darle un impulso adicional al propio movimiento del 15 de mayo como un todo. No ha sido tan saludable lo ocurrido en un ámbito sobre el que creo reflexionamos poco, los adolescentes. Si echáis mano de vuestro recuerdo de las acampadas iniciales del movimiento, creo que convendréis conmigo en que allí faltaban los adolescentes. Había jóvenes de 18 años para arriba, pero pareciera como si los adolescentes todavía no se hubiesen percatado de lo que les espera en el mundo educativo o en el mundo laboral y decidiesen vivir un tanto al margen del movimiento. Me viene a la memoria que hace unos meses en Madrid un colega me contó que el día de la huelga general, el 29 de marzo, había asistido a las dos manifestaciones principales, la convocada por Comisiones y UGT y la convocada por el Sindicalismo Alternativo, la CGT, Solidaridad Obrera, una parte de la CNT, y que le había parecido llamativo que solo había adolescentes, tampoco muchos, en la primera de esas manifestaciones. Algo que obligaba a plantear una discusión de qué estaba ocurriendo. Alguien dijo: esos adolescentes que estaban en la primera manifestación acudieron para acompañar a sus padres. Bueno, puede ser una explicación, me temo que poco creíble. Pero en cualquier caso, aquí hay un problema para el 15M y lo hay también para el sindicalismo alternativo. Tercero de los elementos del balance. Una carencia evidente del movimiento del 15 de mayo es su muy precaria presencia en el mundo del trabajo. A menudo esto se ha retratado de la mano de algún argumento que creo que no se ajusta a la realidad. Se ha dicho: es que hablando en propiedad en el 15M no hay trabajadores asalariados. Mentira. Lo que ocurre es que esos trabajadores asalariados, lo diré con un punto de ironía, ofician como quincemayistas de fin de semana. Acuden a las asambleas de los sábados y de los domingos, pero no transmiten al mundo del trabajo, al mundo de su trabajo, la perspectiva que nace del 15M.
Buena parte de las discusiones sobre esto en el movimiento se focalizaron a lo largo del curso anterior en una eventual convocatoria de una huelga general con perfiles diferenciados del concepto de huelga general que alimentan nuestros sindicatos mayoritarios. Al final, la huelga que germinó presentó rasgos muy diferentes, me refiero a la del 29 de marzo. Aún así, debo señalar que el movimiento intervino activamente en la forma de una actividad disruptora de la economía y de una solicitud expresa, por cierto, también, de que esa huelga no solo lo fuera de producción, sino también de consumo. Por detrás, en el 15M, creo que lo que se aprecia en este ámbito son opiniones muy diversas. Hay gentes que piensan que el 15M debe actuar por completo al margen del mundo sindical. Hay personas que estiman que la prioridad consiste en anudar lazos con lo que he llamado el sindicalismo alternativo. Y hay quienes consideran, probablemente los menos, que Comisiones Obreras y UGT ofrecen un caudal todavía saludable a efectos de sacar adelante iniciativas honrosas. Cuarto elemento de mi balance. Otra carencia evidente del movimiento es su muy precaria presencia en el mundo rural. Sospecho de nuevo que no le prestamos suficiente atención a esto. A lo largo del curso pasado, pasé por la experiencia de hablar sobre el movimiento del 15 de mayo en tres pueblos, en las provincias de Zamora, de Zaragoza y de Jaén. Y en los tres lugares me topé con la misma realidad. Había activistas del movimiento que habían tomado la decisión, creo yo que equivocada, de incorporarse a las asambleas de las capitales de provincias respectivas, renunciando a organizar el 15M en los lugares en los que físicamente vivían. Yo entiendo el porqué de esa decisión, pero me veo obligado a subrayar que buena parte de las demandas más críticas que surgen de un movimiento del 15 de mayo, como el del 15 de mayo, tienen que ver con un deseo orgulloso de revitalizar la vida en el medio rural. Cuando hablamos de autogestión y de democracia directa, de manera casi inevitable, buena parte de los referentes que estamos poniendo sobre la mesa se vinculan con el medio rural. Si yo dijese que el 15M no tiene ninguna presencia en el mundo rural, me estaría equivocando. Pero intuyo que las más de las veces esa presencia llega llamativamente del lado de lo que hemos dado en llamar los neorurales, habitantes de las ciudades que han pasado a vivir en el medio rural. Algo que creo que nos vuelve a situar delante del problema de fondo. Quinto elemento de mi consideración. El movimiento del 15 de mayo tiene una obligación expresa de romper con el cortoplacismo aberrante que caracterizan las políticas oficiales. Y eso significa, como poco, desde mi punto de vista, que en todas sus iniciativas tiene que incorporar tres dimensiones decisivas que no pueden faltar. La primera es la dimensión de género. El movimiento no puede olvidar la marginación material y simbólica que siguen padeciendo las mujeres en todos los órdenes de la vida. El 70% de los pobres existentes en el planeta y el 80% de los analfabetos son mujeres. Quien diga que hemos resuelto este problema me parece que está dando la espalda a la realidad. Segunda de las demandas, la vinculada, como no, con los derechos de las generaciones venideras y también con los derechos de las demás especies que nos acompañan en la Tierra. A unas y a otras llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. La tercera y última de las exigencias guarda relación con los derechos de los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de explotación y de exclusión. Si el 15M no consigue incorporar consistentemente a todas sus iniciativas estas tres dimensiones, me temo que estará incurriendo en muchos de los vicios que marcan indeleblemente la vida política al uso que padecemos. Sexto elemento de mi balance. Muchos de los movimientos sociales críticos han perdido fuelle. En su caso han acabado por desaparecer de resultas de un hecho preciso,
una parte de las demandas que promovían ha sido aceptada por los gobernantes, por las instituciones. Creo que por fortuna, ironizo, el 15M no corre ningún riesgo en este terreno. Vamos a asistir, antes bien, a un visible endurecimiento de la actitud de nuestros gobernantes, algo que creo hace cada vez más necesaria la existencia de movimientos como el del 15 de mayo. En este terreno, o en un terreno muy próximo, siempre me considero obligado a llamaros la atención sobre un riesgo de abrazo del oso que está ahí. Hasta el momento presente, los elementos que darían cuenta de la entidad de ese riesgo son pocos, pero la perspectiva de que el Partido Socialista Obrero Español decidiese desembarcar en el 15M, con la vista puesta en utilizar este como un ariete frente al Partido Popular, siempre está ahí. Y no lo olvidéis, tendría inevitablemente una dimensión de reducción de la radicalidad de las demandas ideológicas que surgen del movimiento. Con lo cual, como poco, conviene estar atentos ante posibles derivas de este cariz. Menciono un séptimo y último elemento de mi balance. Ya sé que el argumento que utilizo a continuación es demasiado grueso, pero creo que da cuenta de una dimensión importante que normalmente se nos escapa de la realidad. Debemos prestar atención a dos procesos distintos. El primero lo mencioné de manera muy rápida al principio. Un proceso activo de desclasamiento de muchos de los integrantes de las clases medias tradicionales que estarían perdiendo muchos de los rasgos que justificarían su inclusión en ese grupo humano. La respuesta provisional de estas gentes de la que hablo ha sido sorprendentemente radical. ¿Cuál es el otro proceso al que hay que prestar atención? Lo que ocurre en el caso de la mayoría de los trabajadores asalariados, que en sustancia y fundamentalmente, a mi entender, lo que tienen es miedo. ¿Miedo a qué? A perder sus puestos de trabajo, que configuran desde esa perspectiva un privilegio por relativo que sea. La principal manifestación orgánica de este miedo es la condición timorata y alicaída de las respuestas que han hilvanado las cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios que padecemos. Permanentemente a la defensiva, incapaces de contestar algo que vaya más allá del neoliberalismo, de contestar el capitalismo como un todo, de preguntarse qué estamos produciendo, qué estamos haciendo, de articular un proyecto diferente. En el terreno teórico, me parece que es fácil identificar la que considero que es la tarea del 15M. Reunir las demandas que surgen de los sectores de las clases medias en activo proceso de desclasamiento, ojo, no de las demandas de las clases medias, de los sectores en activo desclasamiento, con las demandas que perviven en el movimiento obrero que todavía resiste, el sindicalismo alternativo o aquellos sectores de Comisiones Obreras y UGT que a la desesperada podrían sentir la tentación de empezar a asumir un proyecto diferente. Sexta y última observación que quiero haceros. ¿Qué va a ocurrir con el movimiento del 15 de mayo? No lo sé, claro. Me temo que lo único que puedo hacer es proporcionaros una reflexión que identifica cuatro horizontes teóricos de futuro. El primero de esos horizontes nos habla de una eventual desaparición del 15M. Es algo que está ahí. No me parece lo más probable. Creo que los momentos más críticos han quedado atrás. Y antes ya señalé que hay una actitud general que viene a decir que es preciso que exista un movimiento como este. Segundo horizonte, que el movimiento se vea absorbido por algún agente externo o en su defecto que experimente agudas divisiones internas. La primera subposibilidad me parece poco probable. He señalado hace un momento el riesgo de un abrazo del oso del lado del Partido Socialista, pero hoy por hoy no acierto a imaginar cuáles habrían de ser esos agentes externos con capacidad e intención suficiente como para sobrepasar el 15M. Lo de las divisiones internas tampoco me parece que sea un horizonte que merezca mucha atención, aunque las ha habido. Una parte de nuestro conocimiento al respecto llegó al amparo de las elecciones de noviembre del año pasado, cuando emergieron determinadas fuerzas políticas o candidaturas electorales que decían representar al 15M. Creo que fueron objeto de una unánime repulsa.
he visto que, de manera, desde mi punto de vista, bastante desafortunada, Izquierda Abierta, la fuerza política que dirige Llamazares, volvió a la carga con el argumento, intentando convertirse en una fuerza que representaría al 15M. Me parecería claramente preferible que dijese que está en la estela de lo que demanda el 15M, pero el 15M, hasta hoy, hasta donde llega mi conocimiento, no pide representaciones estelares. Creo que está orgullosamente satisfecho con su dimensión sólidamente autogestionaria. El tercer horizonte de futuro nos habla de una perspectiva en virtud de la cual asistiríamos, al amparo del 15M, a un incremento suave de las iniciativas de contestación, de resistencia, de desobediencia civil, sin que se modificase de manera manifiesta el escenario que venimos arrastrando desde hace un año y medio. Creo yo que esto es lo que ocurrirá si no somos capaces de imprimirle un impulso adicional a lo que estamos haciendo. Mencionó un cuarto y último horizonte de futuro. A mí me gustaría que el movimiento del 15 de mayo sea una iniciativa extremadamente plural que en todos los ámbitos del trabajo plantee orgullosamente el horizonte de la asamblea y de la autogestión. ¿Para qué? Para contestar el capitalismo que padecemos desde la atalaya de la lucha antipatriarcal, antiproductivista e internacionalista solidaria. Ya sé que esto expresado así puede parecer un proyecto hiperradical, pero prefiero plantear las cosas en otros términos. Si el 15M no actúa al servicio de un proyecto de esta naturaleza, ¿para qué sirve? ¿Realmente nos vamos a dar por contentos con una macrocampaña perfectamente legítima y respetable encaminada a solicitar sin más una reforma de la ley electoral? Creo que la perspectiva de quienes han pervivido en el 15M es distinta y se caracteriza por ese tránsito que antes intenté identificar desde el mero ciudadanismo hacia un anticapitalismo orgulloso. Yo sé que el movimiento del 15 de mayo tiene muchos defectos, pero prefiero aprovechar el escaso tiempo que me queda para enunciar sus virtudes, que sospecho son bastante más notables. Enunciaré cuatro. La primera, el movimiento del 15 de mayo, a mi entender, ha permitido gestar una nueva identidad contestataria. Gestar identidades contestatarias no es una tarea muy sencilla. En la mayoría de los casos, quienes lo intentan naufragan. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. Hace exactamente un año, el diario satírico El País dio cuenta de una asamblea de profesores de secundaria organizada en un macro local de Comisiones Obreras en Madrid. Y según el relato del País, muchos de los profesores que decidieron tomar la palabra se presentaron de manera muy llamativa. Me llamo Pedro Pérez, asamblea del 15M de la Guindalera. Mi nombre es María Fernández, asamblea del 15M de la Arganzuela. Era una manera muy rápida, muy pedagógica y muy profunda de decir: no somos como vosotros, no nos confundamos. Gestar ese tipo de identidades contestatarias, lo repito, no es nada sencillo. Y creo que el 15M lo consiguió de forma muy rápida y convincente. Segunda de las virtudes. El movimiento del 15 de mayo ha permitido gestar un espacio muy saludable de reencuentro de gentes que, en virtud de las razones que fueren, habían buscado caminos muy diferentes. No tengo por qué ocultar que yo soy un crítico radical de lo que entenderé que es, con una terminología discutible, la izquierda tradicional. Sin embargo, en este caso tengo que romper una lanza a favor de la mayoría de los militantes de la izquierda tradicional, que han acudido a las asambleas, han intervenido y se han comportado lealmente con el movimiento del 15 de mayo. Esa perspectiva me parece que es digna de elogio porque nadie sobra en el movimiento. Si alguien me habla de determinados intentos de manipulación externa del 15M, naturalmente que los ha habido. Pero no creo que den cuenta de una realidad que merezca mayor consideración que la estrictamente episódica. Tercera virtud asignable al 15M. Ha permitido una afortunada radicalización de muchos de los movimientos que estaban a su alrededor.
ha generado, por decirlo así, un hálito distinto que ha hecho que lo que estábamos protagonizando tuviese consecuencias y dimensiones afortunadamente diferentes. Acabo de mencionar el movimiento de los profesores de enseñanza secundaria. Creo que la radicalidad de ese movimiento y su prolongación en el tiempo difícilmente podrían explicarse sin la influencia del 15M. Ojo, no era un movimiento del 15M, hablando en propiedad, pero sin embargo había un trasvase de emociones, de ilusiones y de acciones. El propio movimiento encaminado a poner freno a los desahucios, aunque en sí mismo y de nuevo no es un movimiento propio del 15M, difícilmente se puede explicar sin el aliento que ha dispensado el 15M. Menciono una cuarta y última virtud, que es probablemente la más importante porque configura un legado interesante de cara al futuro. Muchas gentes han descubierto que podían hacer cosas que hace un año y medio todo sugería que estaban por completo fuera de su alcance. El ejemplo que propongo de lo que quiero decir me obliga a rescatar el contenido de un mensaje que recibí en junio del año pasado y que daba cuenta de algo que había sucedido al amparo de una asamblea popular en un barrio de Madrid, la Asamblea Popular de Carabanchel. Los 80 integrantes de esa asamblea estaban reunidos y alguien avisó de que había un coche de la Policía Nacional al lado de una boca de metro. Eso significa siempre, o casi siempre, un control de sin papeles. Los 80 integrantes de la Asamblea de Carabanchel, en bloque, decidieron bajar al metro. Rodearon a los dos policías nacionales sin mediar palabra y los dos policías nacionales se percataron de que no estaban en la mejor posición estratégica. De tal manera que el sin papeles empezó a caminar más despacio que los policías nacionales y quedó subsumido en el alud de los 80 integrantes de la Asamblea Popular. Permitidme que lo diga con claridad. Esto que acabo de contaros hubiera sido literalmente impensable el 14 de mayo del año 2011. Algo empezaba a cambiar en la cabeza de la gente que dibuja perspectivas de futuro que yo estimo son razonablemente halagüeñas. Acabo. Tres semanas después del 15 de mayo publiqué un librito de urgencia que se titulaba Nada será como antes. Y en ese libro cuento algo que tuve la oportunidad de palpar en la primera semana de la acampada de sol. Me encontré a un colega argentino que llevaba en brazos a su hija Tania, de 4 años de edad. Yo le pregunté a Tania qué le parecía todo aquello que estaba viendo en la Puerta del Sol. Y lo cierto es que, como por lo demás cabía esperar, Tania no me dijo nada. Pero su padre me contó una historia sugerente. Me explicó que mientras llegaban caminando hacia la Puerta del Sol, Tania le preguntó que qué era aquello. Y el padre le explicó que la gente estaba cada vez más enfadada por todo lo que estaba ocurriendo y había decidido acampar en la Puerta del Sol. El caso es que al llegar a esta última, Tania deambuló unos minutos entre las tiendas de campaña, entre las carpas, se acercó a su padre y le dijo: papá, veo que me has mentido. Me decías que toda esta gente está muy enfadada, pero yo los veo muy contentos. Bueno, yo creo que era un retrato cabal de lo que se vivía entonces y de lo que yo espero sigamos viviendo en los años venideros. Gracias por haberme escuchado.